Muy buenas noches, mi nombre es Noel Ruiz Jiménez. Voy a explicar unos temas de la unidad 2 de la materia base de datos orientada a objetos. Para empezar, pues hay que platicar un poco acerca de lo que fue la historia de la base de datos. Nos dice que surge en la década de los 90 por la necesidad de tener que comprender y la facilidad de programar de una manera interactiva y sencilla, atendiendo las necesidades de cada usuario. Es por ello que surgieron y para mejorar la calidad de la programación con respecto a la vida real, usando objetos, clases, herencia, polimorfismo, encapsulamiento, que son algunos conceptos que se utilizan en la base de datos orientada a objetos. También tenemos algunas características en la base de datos, como son las mandatorias, opcionales, abierta, la extensibilidad y la concurrencia, que son características primordiales en una base de datos orientada a objetos. También tenemos lo que son sus ventajas y desventajas. Algunas de las ventajas son que es flexible, rápida, manipula objetos complejos. Y algunas de sus desventajas que podrían ser la carencia de estándares, carencia de experiencia por parte del usuario. Cabe mencionar que en esta parte, en esta desventaja, depende mucho de a qué tipo de persona o de consumidor vaya a adquirir este tipo de base de datos o en el cual vayan a trabajar. La inmadurez también de la base de datos es una desventaja. Por otro lado, tenemos algunos gestores de base de datos orientados a objetos, precisamente, como lo son el Postgre, el SQL Server, Cassandra, ObjectDB, Mongo y Orio. En ObjectDB también podemos encontrar algunas características como son, por ejemplo, que trabaja en Java, maneja bases de datos orientados a objetos, puede ser un software libre o también no, pero con un costo mínimo para el usuario programador. También nos dice que es un gestor de bases de datos multiplataforma, es decir, soportado para tanto Windows como Linux. Y también podemos mencionar algunas herramientas y utilidades de ObjectDB, como puede ser Database Explorer, Database Doctor, Recopilation, Backup Online y Visor de Reporte. También nos encontramos con alguna característica de otro gestor de base de datos, como lo es el SQL Server. Nos dice aquí una de sus características que funciona en Windows, solo en Windows. No es orientado a objetos, su código está en MySQL, usa tablas y relaciones para su interconectividad. Por otra parte, también vimos los que es el modelo físico de datos. Su característica es que se asemeja a la presentación basada en la vida real, siendo así un prototipo fácil de manipular, mejor presencia, mejor estabilidad para la realización y automatización de tareas. Son algunas de las cuestiones que se estuvieron viendo dentro de este tema, que son las bases de datos orientadas a objetos. Como ya les mencionaba anteriormente, pues para recordarles que es una base de datos, es una base de datos donde las entidades son clases, los elementos de base de datos son objetos y las relaciones se hacen mediante la lógica del programador o del usuario. Por último, también encontramos lo que son las sentencias que se utilizan en MySQL o en SQL Server, que prácticamente son las mismas. Las más usadas son para crear una
una base de datos, create database, le pones el nombre de la base de datos. Para crear una tabla, create table, para insertar un registro, insert into, seguido de del nombre de la tabla y declarando sus atributos de dicho registro. También lo que tenemos es para borrar una tabla, para consultarla, para modificarla. Y esto recuerdo que fue casi lo último que vimos. Hay demasiadas sentencias, pero las más usuales son las que les acabo de mencionar. Y espero que esto me sirva de ayuda, me sirva de algo. Es algo resumido de lo que estuvimos viendo. Y pues de mi parte sería todo. Gracias.